sé que carece de un equipo de peritos, y estoy hablando en todo el estado, entonces hay que implementarlo y hay que platicarlo con en este caso con la subsecretaria de Derechos Humanos, en cuanto a lo que hace falta en este caso, y en cuanto a la trabajadora social para hacer los estudios. ¿De cuántos peritos estaríamos hablando que sería su...? En toda la materia, es lo que quiero ver, cuántos... pues tenemos que contemplar qué tipo de asuntos son los de mayor incidencia, porque estamos hablando que yo sugeriría que se hiciera un grupo de peritos en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur, porque se tienen que estar desplazando. Centro Noticias, Tamaulipas.